Buenas noches, gente maravillosa. Hola, ¿qué tal para todos? Hola para todos. Hola, hola. Bueno, acá vamos saliendo de San Juan hacia Mendoza. Un viajecito cortito, sábado, domingo. Vamos a ir hasta la ciudad de Uspallata. Vamos a entrar por el hotel de Villavicencio. Vamos a subir esos caracoles fenomenales hacia esa ciudad fresquita para pasar la noche. Hoy la noche hacemos noche ahí, mañana San Juan, Pampa del Leoncito, Barreal, Cerro de los Siete Colores. Si es que nos da tiempo, ya vamos a ver, hacer algo de trekking. Nos ha tocado hoy día sábado 23 de marzo. Espectacular el día, señores, espectacular. Una temperatura ideal para viajar, compartir con los chicos. Nos vamos, ruta 40, 155 kilómetros hacia el sur hasta encontrar el desvío que nos va a llevar hasta el Hotel Villavicencio, y de ahí para arriba, papá, a disfrutar de los paisajes increíbles que se ven ahí. Vamos, chicos, nos juntamos ahora a echar combustible. Nos juntamos con toda la banda y de ahí emprendemos el viaje. ¡A disfrutar de las motos, señores! ¡Vamos! Mira lo que compró para el viaje. Bueno. ¿Cómo vas a traer la gomita, hermano? Me tenés cansado con las gomitas esas. ¿Una gomita, cuidado? No, no, anda a cagar, no, no. Mirá lo que me ha regalado mi hermano Fabricio, un heladito. ¡Ja! Estamos esperando la banda aquí. Ahí viene uno. Ah, no, no es, no es, no es. Julián, me bajo para ese lado. Ahí vienen llegando los integrantes, mirá, mirá. Mirá la pinta del tipo este, hermano. ¿Le han dado un permiso, puede creer? Bueno, Robert. Vamos a sacar una foto, nada, todas las motos. Ahora, ya lo voy a sacar. A ver, acá ponete el Roberto. Mírenme a mí. Ah. Hola. No, no, que el sol le da muy... Ahí, ahí, mírenme. Vamos, vamos. Me abandonaron los chicos. Bueno, chicos, salimos. A ver, vamos, que nos quedan 150 kilómetros. Nos retrasamos una hora, 3 y 10 de la tarde. ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Vamos, señores, vamos! Felicita. Es un viaje lejano, mano con mano, la felicita. Tu mirada inocente entre la gente, la felicita. Es saber que mis sueños ya tienen dueño, la felicità, felicità. Felicità es la playa en la noche, ola de espuma que viene y que va. Es su piel bronceada bajo la almohada, la felicità.
apagar estas luces y hacer las paces. La felicidad, felicidad. Felicidad es un trago de vino por el camino. La felicidad. Hola, ¿qué tal? No, yo, si la pierdo, problema tuyo, hermano. No me hago responsable de la mochila. Lo bueno que es la nada, que la vamos a ver. Mira, vamos a ver lejos, quédate tranquilo. Vamos. Tiene el sabor de verdad a felicitar. Esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor. Tiene el sabor de verdad a felicitar. Esta es nuestra canción, es como el viento, el mar y el sol. Tiene el calor de verdad, la felicidad. Felicidad, la palabra oportuna, noche de luna y la radio en un bar. Es un salto en un charco, risas de circo, la felicidad. Es aquella llamada inesperada, la felicidad. Felicidad, felicidad, la palabra oportuna, noche de luna y la radio en un bar. Es un salto en un charco, risas de circo, la felicidad. Es aquella llamada inesperada, la felicidad. Felicidad, felicidad, es un beso en la calle y otro en el cine, la felicidad. ¡Madre mía, Fabrencio! ¡Qué facha de amor, cuñadito mío! Esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor. Tiene el sabor de verdad a felicidad. Es como el viento, el mar y el sol. Tiene el calor de verdad, la felicidad. Esta es nuestra canción. Es como el viento, el mar y el sol. Tiene el calor de verdad, la felicidad. Esta es nuestra canción, es como el viento, el mar y el sol. Tiene el calor de verdad, la felicidad. Esta es nuestra canción, es como el viento, el mar y el sol. Estamos cerquita de la ciudad de Mendoza, antes de llegar al aeropuerto. Tomamos a la derecha ruta 52 rumbo a Villavicencio. Vamos a pasar por la cementera. Después vamos a pasar por hoy. ¿Qué pasó acá, papá? Desvío, tranqui, tranqui, tranqui. Después vamos a pasar por la fábrica de Villavicencio, la fábrica de agua mineral Einshun.
Y después llegamos al hotel, abandonado ya, de Villavicencio. Bueno, Oscarcito, campeón, hermano. Acá hacemos un desvío. Hacemos un desvío acá para agarrar la avenida San Martín, ruta 52. Vamos a ver, vamos, vamos, chicos, vamos, vamos. La verdad, ruta San Juan Mendoza, ruta 40, bastante caluroso, papurri, bastante caluroso. Lo hemos hecho en dos tramos, hemos recargado combustible en la entrada de la Valle y bueno, y acá vamos. Todavía bastante pesadito con la temperatura. Esperemos que una vez que empecemos a subir, obviamente, empecemos a elevarnos acá, se va a mejorar la temperatura. Eso con seguridad, así que bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos chicos, vamos. Guarda las vías, guarda las vías. Esta es la entrada a la cementera Holcim. Ah, de acá sale el famoso cemento, en Alda, Holcim. Innovando de los cimientos al techo para las personas en el planeta, señores. Una propagandita, mi amor, bonita. Calculado. Ahí está, la cementera. Era Minetti antes, me parece, che, ¿o no? Me parece que sí. Bueno, desde la ciudad de Mendoza aproximadamente son 40 kilómetros, si no me equivoco, hasta el hotel de Villavicencio. Ahora vamos a pasar por la planta de agua mineral. ¡Ay, papá! 40 kilómetros de hormigón, tramos, bloques de hormigón, viene a los saltos la moto. Pero bueno, está bastante bonito, ¿eh? 40 kilómetros me parece que marcaba Yachi. Pero tranquilito. Bonita la tarde, bonita la tarde, despejadito, sin viento. Bonita, bonita. Y esta, acá está la entrada a Villavicencio. Disminuye velocidad, ingreso a planta Villavicencio, mano izquierda. Allá arriba está. Supuestamente, de la vertiente está allá arriba, del pegadito a la montaña. Y por unas cañerías trajeron el agua a esta planta, pero primero la llevaron desde la montaña allá, del mismo Villavicencio, hasta la ciudad. Envasaban en la ciudad de Mendoza y después la trasladaron acá. Vaya a saber por qué. Es lo que yo tengo entendido. Pero de acá es donde sale el agüita de Villavicencio. ¡Mamá! Ah, está bonita la... Está parejito el camino, mira. Chao, chicos. Chao. Adiós, hermano. Chao, saludo. Ya vamos. Estamos entrando a la quebrada. Increíble cómo cambió la temperatura acá. Pero automáticamente fresco, fresco, ¿eh? Bastante fresco. Adiós, chicos. Chao, chao. Bastante fresquito, no quiero imaginarme allá arriba, Ahora tenemos que cruzar esta montaña hacia el otro lado. Uspallata queda del otro lado aproximadamente desde acá, 60 y algo, menos de 70. Desde el mismo Villavicencio creo que son 63, 65 por ahí. Ya estamos llegando al hotel. Mirá qué tarde. Mirá qué atardecer impresionante. Algo me dice que nos vamos a tener que abrigar. Vamos a hacer un pequeño parate acá. Después seguimos. Bastante empinada, viene la trepada acá. Viene haciendo fuerza la máquina. De acá, acá está la oficina donde se sacan el ticket para entrar al hotel.
acá próximo, y después de acá tenemos un kilómetro más o menos, ahí nomás cerquita, ya estamos ya en el mismo hotel. Qué oasis, ¿no? Ticket de ingreso a hotel, solo acá dice, ¿viste? Solamente ahí se saca el ticket, ahí están los de guardia. Mirá qué belleza, mirá. Mamita, que está frío, ¿eh? Se puso fresco, pachamba, rollo. Vamos arriba, mamita, vamos. Pero vos podés creer que nos estábamos derritiendo allá abajo. ¡Madrecito, mi negro! Allá se alcanzan a ver algunas líneas, que por ahí es donde tenemos que subir. Ah. Y ya estamos, ya che, ya estamos, que me parece que llegamos de noche, pues ya está. Derecho a buscar la cabaña y a buscar algo, algún lugar para comer, che. Y estos vienen viajando, mira, ¿a dónde irán? ¿De dónde vendrán? Mamá, qué tierrita, papurri. Vamos, vamos. ¡Vamos, Rubio! Mamá, corre el ripiecito. Me viene llenando los faroles de tierra. La 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 la, fauna silvestre. Joder, tío. Oh, está cerrado, mira. Cerrado, cerrado, dice. ¡Meme! ¡Hostia, tío! ¡No se ponga tan cerca! Ahí está bonito. ¡Hola, chicos! Se te va a ir muy allá. Ahí está bonito. Paremos 2 minutos. Qué bajón, está cerrado ya. Thank you.
Bueno, comenzó la subida hacia Uspallata, 55 kilómetros, de los cuales tenemos de ripio aproximadamente unos 40, ponele 40 kilómetros. Hay que hacerlo despacito, sin apuro. Ya dejamos abajo el hotel Villavicencio, así que ahora a trepar, papá, vamos, sin cometer errores, disfrutando el clima que está fantástico, como les decía, bien fresquito. Se acabó el calor, papá. A serpentear, vamos, allá van los chicos arriba, mirá. Niños, van apurados. ¿Qué pasa? Tienen hambre los vagos, che. Tienen hambre porque han salido de San Juan y no han almorzado varios, La desesperación por llegar y sentarse a comer, mamita querida. Mirá qué paisaje, qué bonitas vistas de acá arriba, ¿no? Es hermoso. Said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Lo bueno que ya tenemos donde vamos a dormir, ya está reservado, así que es cuestión de llegar. Y se acabó el problema. Instalarlo donde nos corresponde, cabaña número 3. Y a pasar la noche, ay. Mirá la cantidad de curvas que nos falta hacer allá. Curvas van, curvas vienen, los muchachos se entretienen. Acá lo que hay que tratar es de no pillar una piedra media de refilón, no romper ninguna cubierta, eso sería lo más importante en este momento. Vamos a pasar frío, vamos a pasar frío allá arriba. Estoy prácticamente totalmente seguro. No, ya me viene pegando la campera en el lomo y se me viene arrugando las pestañas. Ya más arriba vamos a empezar a ver los guanacos. Esto está plagado de guanacos. Una vuelta venía con mi señora acá de noche. Me saltó un guanaco adelante, de la montaña a la huella y de la huella abajo, que me hizo pegar un susto más o menos, te digo, ¿eh? Tremendo animal. Trepa que trepa, vamos nomás. Mirá, a mí me da la sensación como que he venido en otras oportunidades y el camino estaba mucho peor de lo que está ahora, ¿eh? Me parece que está bonito el camino ahora, che. Está muy parejito. ¿Será que es esta primera parte? Más arriba capaz que se ponga un poquito peor, capaz. Quería entrar al balcón y los muchachos van adelante. Me parece que no los voy a poder alcanzar para hacerlos parar, che. Puede ser que se paren. Silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe. Mira qué caminito, papá. Mira cómo viene serpenteando este caminito. Ajá. ¿Qué pasó, Fabri, que te quedaste? ¡Fabri! Allá viene el Fabri, allá viene. ¿Los otros siguieron? ¡Siguieron! ¿Conocen el balcón? ¿Se han metido o no? No, 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 no
No. Al famoso balcón acá cuando pasaba la cima, apenas empezaba a bajar. Sí. Hay una entradita hacia la derecha y un socavón ahí, el famoso balcón, hay un balcón ahí. ¿Costa? Sí, está bonito, ¿eh? Está bonito, ¿eh? Bueno, vamos a ir ahora. Bueno. ¿Vos no conocés el balcón? Bueno, entonces quedate atrás mío, así entramos, para que lo conozca. Los otros vasos puede hacer que se paren. No, íbamos a... el punto que teníamos era, ¿cómo es? El coso de los fantasmas. Ciudad fantasma. Claro, cuando vos pasás, bajás, pasás la cruz de Paramillo, la vas a ver, la cruz parada grande ahí. Bajás como a los 3 kilómetros, hay una entradita, hay dos cajones de madera que salen de la montaña, ¿sí? De ahí subí y te encontrás con una construcción, minas jesuitas, eso. Pasá la primera, agarrá a la izquierda, da la vuelta por atrás del cerro, a 1 kilómetro para adentro y vas a un lugar que hay un pozo, hay que tener cuidado ahí. Sí, porque vos mirás el pozo, ¿sabes qué, no? Te llegás a caer ahí, mirá, no te va a sacar nadie. Bueno, cualquier cosa... si se van adelante ustedes, cuando empezás a bajar, ahí sale una huella ancha a la derecha, por ahí hay que entrar. Vayan prestando atención. Vamos allá atrás de ustedes. Bueno, vamos, tranquilito. Para que está en segunda esto. El Oscarcito se la va a perder al balcón, no te digo yo. Bueno, ya comenzamos a bajar para el lado de Uspallata, pero vamos a hacer un pequeño parate acá, vamos a entrar al famoso balcón. ¡Oh! 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 Un ratito. Para que lo conozcan, el que no lo ha visto. Está bastante arenoso, bastante entretenido está. ¡Ah, mi amor! ¡Bonita! Y los otros chicos siguieron de largo nomás. Se lo perdieron nomás. Igual. Bueno. Ya está, que va a ser. Mamá, que está arenoso esto. Madre mía. Oh. Estaba fiera. Balconcito, lo voy a poner más allá. ¿Qué pasó, mi chino? ¿Se cayó? Se cayó uno de los muchachos. Son dos chicos de Buenos Aires. Andan recorriendo Mendoza. Thank you.
Escuchame, Fabri, ¿viste los otros vagos a la final, loco? Los tienen, no sé qué ha pasado. Los tienen, se cagan, van apurados, ¿eh? Van apurados, los otros muchachos, hermano. ¿A vos qué te parece? Amigos, ¿cómo es la onda? No, pero porque no conocen, van adelante porque quieren llegar rápido, quieren llegar a la casa. En una carrera. Y se pierden este lugar espectacular, bueno, hermano. Hay un muchacho bueno, nosotros no sé quién. Los Carlos conocía. No, y el Andrés tampoco. No, van corriendo para allá. Ay, Dios mío, ¿cómo me hacen engranar? Es que me hacen engranar esta gente, loco. ¡Qué calentura que tengo! Mira, che, ¿cuándo bueno, salieron de Buenos Aires? Jueves. Jueves, sí, a jueves. La madrugada, a las 4 de la mañana. ¿El jueves pasado? Este jueves. ¿Qué jueves? Por eso, ¿hoy qué día es? Para hoy es sábado. El jueves. Ah, mira, andado como loco, boludo. Sí. Veníamos atrasados. Jueves, San Luis, fuimos sí, acá a la acera, de ahí a Uspallata. O sea que están arrancando recién. Después fuimos para, vinimos todos por el RIP y ahora nos vamos de vuelta otra vez para Uspallata, después era ir al Chile y después bajar para el lado de San Rafael. Y después queríamos ir bien abajo hasta el límite con Neuquén y subir todo por la 40. Ustedes son amigos, hermano, primo. Amigo. Amigo, nos conocemos de hace más de 20 años. Se embarcaron en esta aventura que sí, bueno, siempre lindo. Siempre salimos con un loco que tiene cabaña en San Luis y nos invitó y fuimos dos veces con él en moto. O sea, hicimos dos viajes al San Luis, estuvimos andando en San Luis. Y el loco se pincha y se saca la rueda, le mete, cambia la cámara, se da maña. Eso no lo hago yo. Él se da maña con todo. Él sí. Y nosotros venimos con sella infla y... No. El teléfono, a ver qué pasa. ¿Cómo te quiero que pare y nos ayude? Pero así se aprende también, ¿no? No, sí, tenés que aprender porque eso te puede dejar tirado. A la fuerza te deja aprender, ¿no? Por eso. Vos conociendo la moto y sabiendo solucionar cualquier tipo de problema, vos te podés meter en cualquier lado. Pero vos imaginate que ustedes están los dos solos acá. Sí. Se te pincha la rueda. ¿Qué haces? ¿Quién te va a venir a ayudar? Acá no anda nadie. No, obvio. No, acá no anda nadie. Ni el teléfono anda, me parece. No, olvidate. Bueno, ¿y se vienen por varios días? Sí. Y hasta el 2 de abril. La idea es hasta el 2 de abril tenemos que estar allá en Buenos Aires. Así que hasta ese día... No, hay muchos lugares lindos acá. Tienen para andar. Los diques, el dique Potrerillo, todo eso es fuimos bonito. Fuimos al dique Potrerillo. Sí, hermoso, es bonito. La laguna sí. Esa. Tenemos que ir a la Tuel. ¿Han ido hasta la Tuel? No, tenemos que ir por ahí. Eso es fenomenal, San Rafael, Cañón de la Tuel, el sí. Valle Grande, el dique Valle Grande, el Nihuil, y de ahí vas a... Tenés para ir al dique Agua del Toro, también está muy bueno, el dique Los Reyunos, el dique del Tigre. Nada, tenés, nada. Es bonito. Es muy bonito, loco. Muy bonito todo ese lugar. Bueno, nos vamos a tomar unos mates y seguimos, hermano, ¿te parece? Eso ahí, con las patitas abajo, despacito, en primera, vamos. Ahí va, con las patitas abajo, ahí va. Vamos, Fabri. Bueno, estamos saliendo del balcón. Bien, ya estamos casi afuera, ¿eh? Buena, chicos. Ahí va. Ahí va. Pasa que ha bajado mucha creciente, por eso está el río tan fiel. Vamos. Vení, Fabri, vení. ¿La cámara, la borracha?
Sí, escúchame, se nos va a poner fiero este pedazo. Abajo mucha creciente. El otro día bajó una luz, ¿viste cómo estaba cortado arriba? Yo llamé por teléfono porque mi hermano se iba a Chile por acá, ¿viste? Y se nos va a complicar para allá. Esta parte es muy arenosa, boludo. Y sí, no nos va a quedar otra. Dale, ponésela. Sí, acá se nos va a poner bastante entretenido el pastel acá. ¡Mamá! Madre mía, fierito está la cosa, che. Pero yo calculo que es de la Cruz del Paramillo para acá, es un pedacito. Deben ser 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, no creo que sea más. Vamos gringo, vamos gringo. Pasate para este lado. Pasate para este lado, está más duro. Claro, ajá, a la izquierda, ahí, ahí. Vamos, chicos. Ya vamos a salir, ya vamos a salir. De este lado está más duro, Manolo. No, yo ya he pegado una buena revoleada de patas. Está pesada la bicharraca esta. Ahí está bonito, ahí está bonito. Ahora vamos bien, ¿ves? Es ahí donde se acumula el ripio más finito. Ahora está bonito. Se compuso, se compuso. Nos quedan 30 kilómetros para llegar a Uspallata. ¡Ah! Mi amor. El padre se ríe, el hijo de puta. Ahí nos contaba el Andrés que se ha pegado una aterrizada a mi amigo Robertito, mamá. Robertito Funes. Menos mal que no viniste, minero. Si te hubiese puesto cuesta arriba nomás, digo yo. Me hubiese puesto cuesta arriba, che, con el Robertito por acá. Viene el electro que pela, Las 8:20. Vamos a llegar a 9:30. Vamos, chicos, vamos. Pasa que prefiero quedarme un poquito para atrás para poder agarrar un poquito de envión. Es mejor agarrarlo con un pelín de envión. Digo yo, ya nomás me pego una aterrizada yo también aquí. Claro, bajó una creciente acá. Que mamita querida. Impresionante lo que ha bajado acá. Voy a esperar un ratito. Voy a esperar porque... Me molesta el nuevo compañero de aventura acá. Estos muchachos vienen de Buenos Aires. Se están mandando una pequeña travesía por estos lugares. Bien, 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 bien. ¡Qué lindo! ¡Qué linda la arenita, el ripiecito! ¡Qué bonita! Vamos, movimiento de cintura, movimiento de cintura, revoleo de patas. ¡Ay, la miércoles! Puedo hacer que el río sea este, che. Este que está a la izquierda, que haya bajado por acá, que de aquí para allá se ponga más lindo. Me parece que sí.
Me parece que el agua ha bajado por acá. Sí, señor. Sí, señor, es así. Acá se termina. Acá nos abrimos. Ah, continuamos por la 52. Por acá, por acá. A ver. Sí, yo calculo que sí. A ver. Y está un poquito mejor acá. Pero no, parece que... A ver, para. Sí, está mejor. ¿Qué me contás ahora? Escuchame, debes venir transpirando, boludo. ¿No venís transpirando vos? Sí. Tenés que ir un poquito embalado. Yo por eso lo dejo que se vayan ellos un poquito adelante. ¿Voy yo adelante? Que se mejore, che, que se mejore. A ver. Miércoles, no, viene el agua de allá, ¿no? Madre mía. Sigue viniendo el agua. La creciente ha bajado por acá también, che. Pero bueno, es una menos. Allá atrás se abría una a la izquierda, o sea que por acá es menos que lo que hemos hecho. No, pero está bonito, acá está bonito. Está bonito, chicos, vamos. Vamos, chicos. Madre mía, lo que pasa es que viene el centro de gravedad muy arriba. Pero claro, cuesta mucho más hacer equilibrio. Oh, mi amor. Vamos, que está lindo acá. Está lindo. Vamos. Esto es lo lindo de la aventura. Condimento especial. Noche, papá, vamos a llegar de noche. Ya nos falta poco para llegar hasta la Cruz de Paramillo. Nos falta poco. Nos está faltando poco. Esperemos que de aquel lado no esté como de este lado, porque ahí sí que estamos al horno. Pero no. No, porque siempre la parte blanda está de este lado. ¡Yee! ¡Este mierda! ¡Arre, caballito! Vamos, chicos, vamos. Ya te voy a dar yo. Bueno, bien, salimos del río, papá, salimos del río, papurri, papi chulo. Bueno, como dijimos, se nos hizo la noche, nos falta un ratito importante, 40 minutos para llegar. A ver la hora, para que no puedo mirar el tablero, vengo concentrado en el golpe, 9 y 10, papá, 9 y 10. Vamos a llegar a las 10 de la noche. Estuvimos un ratito en la Cruz del Paramillo, hicimos un parate, y la verdad que la huella está bastante complicada, che. Pero bueno, de la Cruz del Paramillo para este lado está un poco mejor. Por lo menos acá vengo en segunda, regulando, pero vengo en segunda. No, es que las tormentas han sido importantes por estos lados. La cosa es no pegarse un golpazo nada más. Vamos, che, vamos, chicos. Concentración, me quedé al último, vengo al último. Acá están las entradas a las ruinas jesuitas, las acabamos de pasar ahí a mano derecha. Acá están los cajones que salen de la pared esta, ahí no sé si alcanzan a ver. Es como un tipo tolva. Esa es la función de eso, calculo yo. Así que bueno, nada. Vamos, que tenemos que llegar y lo más importante es ir a buscar dónde cenar. Eso sería lo más importante de todo. Hemos tragado un poco de tierra, pero no importa. ¿Qué va a hacer? Paciencia, paciencia.
¿Vos decís que hemos tragado un poquito de tierra en estos kilómetros de Ripio? Bueno, allá adelante se alcanzan a ver las luces de Uspallata. Ya salimos de la parte crítica. Estos últimos aproximadamente 14 kilómetros más o menos. Hay algunas partes de asfalto, otra de Ripio, y está bastante... bastante destruido, pero bueno, nada, es la verdad que yo he venido varias veces y me he quedado asombrado. Ve, acá va un pedacito de asfalto, mira, me he quedado asombrado con la cantidad de agua que ha bajado acá. Es impresionante cómo ha roto el asfalto, pero lo de nunca, mira que hace muchos años que venimos y esta vuelta ha borrado el asfalto todo, casi en un 80%, diría yo, Muchísima agua. Se ve que las tormentas fueron bravas este verano por estos lugares. Bueno, estamos en el último tironcito, de... Mira, acá nos subimos al asfalto, mira, ¿viste? Acá hay un pedazo, bueno, está hecho pelota el asfalto, pero bueno, pero es un pedazo de asfalto. Acabamos por asfalto. Pero bueno, nada. Ya nomás llegamos. En un ratito llegamos. ¿Qué pasó? ¿Cómo han llegado? Impresionante. ¿Han venido bien? No, hace un rato esperando acá. ¡Dijo! Yo hace una hora y cinco minutos. Están domando la moto. Error tuyo. Error tuyo. ¿Qué tráfico? La tráfico está parada así que... ¿Qué, te paraste a preguntar? Sí, sí, hace 20 minutos pasado. Mirá, error tuyo, porque cuando vos saliste a la parte buena, ahí te tenés que parar y esperar a reagrupar. ¿Cómo te venís? Aquí en las 5 torres. ¿Y si hace falta para tener la moto, para alumbrar? Me voy, si son 5 ustedes, weón, que voy a hacer yo un...